un gusto saludarle en este su programa, Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Si usted nos sigue a través de nuestra señal internacional por el canal 31.2 de Los Ángeles, California, desde aquí Guadalajara, Jalisco, México, reciba un cordial y afectuoso saludo. Sí, ya vio nuestro teaser. Bueno, pues mucha actividad en el sentido de las patinetas. Estamos esperando también a el galeno Daniel Sandoval, que estará peleando próximamente el día 7, exactamente el día 7 de prácticamente de febrero. Ya estamos en los últimos días de enero. Bien, y para hablar de este tema de las patinetas, de qué se trata, bueno, pues está con nosotros y nos da muchísimo, muchísimo gusto darle de nueva cuenta la bienvenida a esta su casa, Viridiana Flores, directora del Instituto Municipal de Atención a la Juventud de Guadalajara. Viridiana, ¿cómo estás? Muy contenta de estar en Minuto 44 una vez más. Muchas gracias por invitarnos. Tenemos mucha información, Sergio, Jesús, Juan Pablo, muy relevante para todos los jóvenes que tienen oportunidad de vernos a través de Minuto 44. Ojalá que se queden con nosotros. Claro que sí, ya están todos puestos. Y bueno, ya lo mencionó Juan Pablo de la O, patinador. Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues qué bueno que nos invitan y vamos a tener la oportunidad de llevar a cabo las incidencias de este evento y pues gracias al IMAC por interesarse en este estilo de vida, ¿no? Porque no entra ni dentro del carácter de deporte ni de arte, ¿no? Yo creo que va más dentro de un estilo de vida. Es un estilo de vida, sin embargo, se requiere de mucha habilidad, condición física, pues, digo, para estar en la patineta, claro. Mucha agilidad sobre todo, ¿no? Y aguantar muchos golpes, eso sí. Sí, prácticamente lo que nos falla a muchos como patinadores es que es un deporte, o bueno, es una actividad física en la cual se requiere muchísimo calentamiento previo y es una interacción entre el cuerpo y mente, porque requiere muchísima concentración para ejecutar alguna maniobra. Y me gustó eso de un estilo de vida, porque en los últimos años lo que es este deporte, las patinetas, el skate, la verdad es que ha sido muy criticado, no es muy aceptado, le dan un tono de los vagos y ya quisiera yo hacer esas vagancias que hacen los muchachos. Déjenme darle también la bienvenida a mi compañero Jesús Sánchez. ¿Cómo estás, Jesús? Como siempre, encantado, Sergio, amigos de Minuto 44, de platicar de lo que más nos apasiona, que son los deportes, temas interesantes los que tendremos el día de hoy. Bien, vamos a arrancar. Viridiana, ¿de qué se trata? Ya habías estado hace un año, si no mal lo recuerdo, un poquito menos. Y bueno, en este evento que se había hecho ya de las patinetas, que creo que fue muy, muy bien aceptado, y ahora se duplica y que tengo entendido que van a aventar la casa por la ventana o las patinetas por la ventana. Vamos a aventar la casa por la ventana. Este es un encuentro nacional skate que se llama Patinarte. Vamos a estar en la Plaza Liberación el próximo sábado 7 de febrero. A partir de las 11 de la mañana vamos a poder abrir las puertas de esta plaza al público para que puedan acompañarnos. Es un concurso nacional de skate donde tenemos un poco más de 20,000 pesos en efectivo en premio para los competidores que resulten ganadores. Tenemos 4 categorías. Las inscripciones están abiertas a través de nuestras redes sociales. Ojalá que los que tienen oportunidad de ver este programa, o si ustedes conocen a alguien que le gusta el skate, pero de verdad, y que le gustaría competir, ya sea que estén en Guadalajara o en algún otra parte del país, nos gustaría muchísimo que nos acompañaran. Las 4 categorías son femenil, principiantes, intermedios y avanzados o pro. Ojalá que puedan inscribirse y puedan participar. La verdad es que patinarte tiene muchos objetivos. Dentro de ellos, Sergio, precisamente abarca lo que dijiste, es darle a conocer a la gente de Guadalajara que el hacer deporte en una patineta tiene que ver más con un estilo de vida, como bien lo dijo Juan Pablo hace unos minutos, y estamos buscando que la gente entienda que este tipo de deportes se practican cada vez más. Se lo decía Juan Pablo unos minutos antes de entrar al programa, yo creo que hoy debemos entender que los jóvenes ya hacen deporte de otras formas, que ya hacen deporte de diferentes maneras, y debemos reconocer a los que están haciendo skate, porque el skate es una industria que está creciendo mucho a nivel internacional, y debemos buscar que estos espacios como Patinarte reconozcan el talento que tenemos en Guadalajara. Normalmente este tipo de actividades o este tipo de concursos no son impulsados por los gobiernos, más bien son impulsados por marcas. Por ejemplo, Juan Pablo representa la marca Circa, que es uno de nuestros patrocinadores muy, muy importantes y que tiene un buen número de seguidores,
Y gracias a que entendemos que este deporte también se puede convertir en una industria y que a los jóvenes les puede dar para vivir el hacer lo que les gusta, es como vamos a lograr que lo que hoy hacen y que son denigrados por hacer, se pueda convertir en una actividad que les dé para vivir. ¿Por qué este escenario, Viridiana? ¿Por qué Plaza Liberación para este evento? Porque la Plaza Liberación es un lugar emblemático de Guadalajara. Este escenario, estas rampas que nosotros vamos a montar en la plaza, que es una plancha de concreto, y vamos a montar estas rampas para poder hacer este deporte, para hacer este concurso, es un lugar emblemático de Guadalajara. Buscamos un lugar emblemático porque es un concurso nacional, porque queremos que vengan a conocer Guadalajara, y que reconozcan que en Guadalajara hay mucho talento y hay muchos jóvenes. Según una estadística que tenemos, hay más de 20,000 jóvenes en la ciudad en una patineta haciendo este deporte en la calle, en las rampas o en cualquier lugar que se pueda, en las bancas, en donde quiera se puede practicar este deporte. Entonces buscamos un lugar emblemático que pueda servir como referencia para hacer un evento que no se ha visto en la ciudad, impulsado así por un instituto de juventud, y esperamos que los que gustan de patinar, los que gustan del skate puedan ir a concursar, y los que gustan de esta actividad puedan ir como espectadores para que puedan ver el talento que hay en nuestros jóvenes tapatíos. Bien, al regresar de nuestra primera pausa, tenemos, bueno, pues varias interrogantes. Primero, ¿cómo se dio y cómo se da que el instituto de alguna manera se esté aventando, el Instituto Municipal de Atención a la Juventud, se esté aventando a hacer un evento deportivo de esta magnitud? ¿Cómo es que se da? ¿Cómo es el conecte? ¿Quién llegó con quién? ¿El instituto con los chavos que hacen este deporte de la patineta o al revés, no sé cómo se dio esto? Y bueno, sobre todo con Juan Pablo, muchas incógnitas, la habilidad, requerimientos, todo este tipo de situaciones los despejaremos al volver de la pausa. Gracias por seguir con nosotros. Este evento del cual ya nos hablaba nuestra invitada Viviana es patinarte, o sea, no es para atinarte, no, aunque a veces sí salen las patinetas volando, pero bueno, ¿de dónde surge esta idea y quién se acerca con quién, Viviana? Porque es cierto, los muchachos siempre andan buscando un lugar. Se habían quejado en las últimas notas, la gente se queja de que agarran las plazas y bueno, ¿quién se acerca con quién? ¿Y cuál es el objetivo social que buscan con esto? Es que patinarte es un intento por hacerle justicia a todos aquellos que están practicando este deporte. Hay que reconocer que es tan complicado en este momento tener a los jóvenes en la calle haciendo deporte, porque el uso de las tecnologías nos ha vuelto sedentaristas, sentados frente a una pantalla, frente a un celular, frente a un monitor. Y hoy ver a los jóvenes en las calles haciendo el deporte que les gusta debe ser un motivo de orgullo para todos nosotros. Aunque ese deporte no sea el que a nosotros nos guste o aunque no sea el que les guste a los papás, es importante apoyar a sus hijos para que practiquen o para que hagan cualquier tipo de deporte que los haga estar activos. Sentíamos esta necesidad, Sergio, de hacer un evento como este iniciando el 2015. Es nuestro último año de gobierno y tenemos que aventar la casa por la ventana para mandar señales todo el tiempo a los jóvenes de que queremos tener acercamientos con ellos. Nos cambiamos hace casi un año a unas instalaciones que no son oficinas, es un espacio público que es el Parque Extremo, que está ubicado en la Avenida Circunvalación y Normalistas. Este parque fue diseñado hace algunos años para la práctica de estos deportes que en aquel entonces eran conocidos solo como deportes extremos. Ahora son conocidos como deportes urbanos y cada día se incorporan más las disciplinas. Teníamos una necesidad muy grande de mandar estas señales positivas y decidimos aventarnos a hacer este encuentro nacional con el apoyo de muchas marcas, de muchos patrocinadores, de mucha gente que está sumando su talento, de muchos artistas como Michael Scott, como Cristian Huerta, como Hazel Pichardo, que nos han dado la confianza para poder venir a Guadalajara. Patinarte no solamente es el concurso de skate. Si ustedes nos ven
quieren ir a disfrutar de este espectáculo que es ver a los jóvenes hacer acrobacias en la patineta. También van a poder disfrutar de 4 foros que tenemos donde estos jóvenes deportistas nos ayudan a hablar con los jóvenes acerca de la violencia en el noviazgo, nos ayudan a hablar con ellos acerca de las drogas, el tema de las drogas. Muchas veces se siente que está muy vinculado a la práctica de estos deportes. Vamos también a hablar de lo que ha crecido los deportes urbanos en las ciudades como Guadalajara y algunas ciudades importantes del país. Y desde luego hablamos de los jóvenes exitosos, los que vienen a darnos un ejemplo de que gracias a la práctica de estos deportes con disciplina se logra realmente tener una actividad de la que tú puedas vivir, ¿no? Muy bien. Juan Pablo, antes de que se nos acabe el tiempo, muy bien. Perfecto. Dime una cosa, ¿cómo empiezas? ¿Cómo te enrolas? ¿Cuántos años tienes? Sabemos que además de estar amenizando ahí en este evento, pues practicas la patineta. ¿Qué es esto de embajador de Circa? Platícanos. Pues mira, primero lo de embajador de Circa es alguien que representa a la marca ante los medios de comunicación y ante el público. En esa parte, esa es la que yo hago con la marca. Además de patinar, preguntabas desde hace cuánto empecé y ya ahorita a mis 43 años, llevo ya 27 años arriba de una tabla, con algunas interrupciones por algunas lesiones dentro de esto que desarrollamos. Y pues bueno, es un deporte o es un estilo de vida tan sano que mis hijos ya lo practican. Entonces yo tengo un hijo de 16 años y otro de 8 que ya también están practicando esto, además de otros deportes. Y pues bueno, segunda, pues me da gusto que el IMAC se interese en este tipo de actividades, ¿no? Porque normalmente las generan las marcas que están dentro del medio, ¿no? Y también lo que es bueno es sobre lo de los jóvenes que son o que triunfaron sin necesidad de haber estado en drogas o ese tipo de cosas. A hoy en día el skateboarding ya se está profesionalizando en México y ya hay muchas personas que empiezan a vivir de esto, ¿no? Que lo toman de manera profesional y se creen ellos mismos profesionales como atletas y como ejemplos a seguir. Qué bueno que de alguna manera está cambiando esta imagen, ¿no? Pero ha sido un camino muy sufrido, Juan Pablo, porque pues los muchachos, y hay varios muchachos que se han sentido golpeados, agredidos por ese tipo. ¿Por qué consideras que se da esta reacción de la sociedad? Y no es el único deporte, ¿eh? Digo, se ve muy marcado en este deporte. Claro. Bueno, pues yo creo que la industrialización de nuestro deporte ya nos llegó también a México, porque en los años 80, cuando comencé a patinar, siempre adquiríamos productos de Estados Unidos y no había nadie en el país que empezara a hacer tenis o empezara a hacer tablas, llantas. Y hoy en día ya hay muchas industrias o muchas marcas mexicanas que ya empiezan a hacer sus cosas. Entonces ya otras marcas extranjeras están empezando a voltear a México y ya hay más inversión, ¿no? Claro. Entonces hay parte de la privada y marcas extranjeras que se están metiendo. Entonces ya se toma muchísimo más en serio en México que hace 30 años, ¿no? Que sí. Nos tocó ver los inicios de piedra en esto, donde pues te consideraban, ¿no? Alguien alejado de los grupos sociales o eras que un anarquista por el hecho de andar en una patineta, entonces un inadaptado social, así es como se veía a finales de los 80s y principios de los 90s, ¿no? A hoy en día pues ya hay muchas marcas de alimentos o hasta de automóviles que adquieren esa imagen del patinador, ¿no? Del skate, como se le llama a nivel mundial, se le llama skateboarding, pero pues en México es la patineta. Sí, sobre todo es muy seguido, ¿no? Es de los últimos años de las competencias como los X Games, que son seguidos a nivel internacional, y también en México hay muchos que no solamente lo practican, sino que se visualizan, ¿no? En estar en algún momento en esos grandes skates, de tener esa participación internacional, y qué bueno que se inicie así, que se inicie no solamente con un estatal, que se inicie con un nacional, con una participación interesante para los deportistas. Y preguntarte, Juan Pablo, ¿qué fue lo que te agradó de esto para iniciar a practicarlo y obviamente lo que te sigue aquí en esta disciplina? Pues mira, lo que me agradó es que al principio de todo fue algo diferente, ¿no? Pues yo en la colonia donde vivía éramos demasiados los que queríamos jugar fútbol y pues no éramos, o sea, era demasiada la competencia y bueno, pues también
de muy pequeñito practiqué el deporte, pero me gustó el poder sentir la sensación del aire cuando tú te vas transportando en la patineta, ¿no? Entonces, yo vi una patineta y ni siquiera sabía que era algo que podía crecer o alguien en que hubiera visto hacerlo, ¿no? Simple y sencillamente desde subirte y darte un paseo, tenés otra sensación. No, y si le sumamos el hecho de que cuando decías tú de los niños, ¿no?, que juegan fútbol y son tantos, y todavía le dicen, no, es que tú no eres como el Chicharito, eres malo, ¿no? Entonces, va, te dan otro palo por ahí, ¿no? Bien, lo importante es de que este deporte está resurgiendo, está tomando mucho auge, lo vemos con mayor frecuencia en nuestras ciudades y también de alguna manera los muchachos han entendido que hay que respetar a la sociedad y ellos también han buscado este tipo de apoyos para la organización, el control y poder ambas partes disfrutar, la sociedad de su tranquilidad y los muchachos también de su deporte. Vamos a una pausa y volvemos rápidamente. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Bien, gracias por seguir con nosotros, Minuto 44. Juan Pablo, ¿qué tan difícil es verdaderamente hacer y cuáles son las características físicas que de alguna manera se requieren para hacer este deporte? Sé que es un deporte noble, ¿sí? No es como otros deportes exigentes, ¿no? Porque de hecho, pues se ve con todos los muchachitos que traen desde las distintas edades. Pero de alguna manera, ya cuando vas creciendo, cuando vas viendo, sintiendo que de veras, ah, caray, sí, sí, soy bueno para esto. ¿Qué es lo, cómo se deben de ir preparando los muchachos? Mira, un patinador debe de ir primero paso a paso, ¿no? O sea, no tiene que empezar a experimentar trucos a los cuales no están aptos, ¿no? De repente hay chavitos que ya quieren empezar a hacer, bajar escalones, 9, 10 escalones, cuando apenas están empezando a dominar el movimiento. Y bueno, yo la sugerencia que les hago siempre a los chavos y a los chiquitines es comenzar de poquito en poquito, ¿no? Tienes que ir viendo tus propios límites, ¿no? Y este deporte, o este estilo de vida, perdón, te va demostrando eso, los niveles que te vas topando poco a poquito y cómo los vas rompiendo, porque, digo, voy a hacer una mala comparación, no es como en el fútbol que tiras un penalti y, bueno, ya lo tiras hacia el poste, lo tiras al centro, lo vuelas. Aquí tú te vas dando cuenta cada vez qué tan alto puedes ir saltando, qué tan alto puedes ir volando hacia los escalones o qué tantos trucos técnicos puedes ir haciendo, pero todo tiene una base, ¿no? Claro. Desde lolly a flip, hay otros trucos como 360 flip, impossible lolly, que hay una variación enorme, pero está muy marcado dentro del skate cuáles son las bases para ir comenzando, ¿no? No puedes hacer trucos tan técnicos cuando ni siquiera has hecho el primero, ¿no? Fuiste muy benévolo, ¿eh? Con ese ejemplo, digo, porque el fútbol tiras una penal, la repites y todo, ¿no? Pero en una patineta, una caída mala y te vas primero al hospital y luego la puedes volver a repetir después de un buen tiempo. Y la siguiente, ¿no? Claro. Adelante, Jesús. Sí, en cualquier disciplina, en cualquier deporte, hay figuras, hay deportistas que iniciaron, que ya ahora son leyendas en algún momento. En cuanto al skate a nivel nacional e internacional, ¿cuáles son los que más han destacado o las figuras que hay actualmente, Juan Pablo? Fíjate, me gustaría hablar de la parte nacional. Primero, Michael Scott, que estuvo el año pasado también aquí en Guadalajara en otro evento. Él fue catalogado como el patinador del año a nivel nacional. Él ganó ese premio, ese galardón, en base a los concursos en los que estuvo presente. Ganó videopartes que hizo en Argentina, en Costa Rica, en varias partes de Sudamérica y en México también. Entonces, él hizo mucho ruido en el ambiente nacional y hasta internacional, porque le tocó viajar a Estados Unidos en algunas ocasiones. También nos va a acompañar Cristian Huerta. Él estuvo hace un par de meses haciendo un tour en Alemania junto con otro grupo de patinadores, donde les fue muy bien, ya se hizo la premiere de su video. Y pues bueno, también va a estar Hazel Pichardo, es un muy buen patinador que ya ha ganado otros eventos en Saltillo, en México DF. También nos estaban confirmando la presencia de Max Barrera. Él ahorita ya, aunque él es tapatío, ya está viviendo en Estados Unidos, ya que sus marcas ya le dan para poder estar viajando más, ¿no? Entonces, van a haber muchos patinadores de muy buen nivel. ¿Se puede vivir de esto, del skate,
Juan Pablo? Yo creo que sí se puede vivir, pero no es tan sencillo y no es tan rápido como muchos patinadores piensan. Creen que a veces es de repente matarse en un spot, en un truco, y eso te va a llevar a tener patrocinios buenos o que te van a sacar de la escuela, y para nada, ¿no? Muchos patinadores se han recibido. Tengo un amigo que es Alejandro Brindis, él ya se recibió como psicólogo y pues bueno, él está patinando y tiene uno que otro patrocinio y que a lo mejor no le da para vivir, pero le da para sustentar el deporte y sí, para poder seguir practicándolo. Pero estos muchachos, Michael Scott y todos ellos que tú ya mencionaste, ya se dedican de lleno a esto y esto es de alguna manera, bueno, es el principio después de muchos años y como tú bien lo dices, a fin de cuentas, pues no nomás es subirse y darle ya soy, no, es perfeccionar día con día, esto es lo que exige este deporte. Así es que a todos los padres de familia que nos estén viendo, pues la verdad, pues apoyarse a sus hijos, les gusta la patineta, no les digo que en 2, 3 años van a ser millonarios, no. Pero ya se está abriendo esta brecha y bueno, de alguna manera ya se están viendo resultados. Cada día los niños están entretenidos de alguna forma, evitando en gran medida la tecnología que no los deja verdaderamente activarse y es importante que estén activos. Claro, ¿no? Y la primera recomendación que se le hace a alguien que inicie en esto es que no lo hagas porque quieres conseguir algo que ya viste en alguno de tus ídolos, ¿no? Porque no es fácil llegar a eso. Tienes que hacerlo primero porque te gusta y te convence de lo que estás haciendo. De otra manera, no lo disfrutas, ¿no? Lejos de eso, te puede llegar hasta a estresar al nivel de decir que ya no puedes y dices, lo dejo. Juan Pablo, aprovechando, porque tú me decías que estabas un poquito nervioso, que eras un poquito tímido, bueno, y aprovechando de esa timidez y de ese nerviosismo, bueno, tu esposa, con todo respeto, pero de alguna manera, ¿cómo ha sido esta relación? Digo, porque también ese es el aspecto, la relación, pues con la novia, con los amigos, con la familia. Y bueno, dices tú, la patineta, ¿no? ¿Cómo has sobrellevado? ¿Qué pensamiento, qué te dice tu esposa? ¿Todo eso no vamos a comer o qué te dice? No, claro, o sea, para empezar, obviamente de la patineta no llevo el pan a la casa. No. Pero... ha sido una comunión entre ella y yo para poder seguir llevando a la familia porque pues somos 4 en la casa y a 3 nos gusta muchísimo, a mi esposa también le atrae, pero eso obviamente no es algo con lo que ella haya compartido desde muy pequeñita, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que puedo presumir porque somos de las pocas familias patinadoras donde realmente la mamá puede llegar a apoyar a los hijos y el padre también, ¿no? Entonces... te lo comento, pues, en redes sociales, que en mis redes sociales me comentan muchos chavitos o chavos ya más grandes, oye, qué buena onda que tú patinas y que tu hijo también, yo quisiera tener yo un papá así o que mi mamá me motiva. Entonces, yo estoy orgulloso de tener la esposa que tengo porque realmente nos ha apoyado a todos. Primero a mí, desde las veces que yo era más joven y podía patinar a otro nivel, tuve algunas severas lesiones y la verdad es que siempre me estuvo cuidando. Entonces... yo creo que la columna de esto, al menos en mi caso, es ella. Claro. No, yo sinceramente, el único, bueno, ahora sí que tomando el otro lado de este gran evento, yo con mis hijos sí patino, pero es patinarte, yo sí les atino ahí. Viridiana, ¿tú patinas? ¿Has patinado? No sé, ya sea en patineta o en patines de rueda o ni pensarlo. No, a mí me gustan mucho los patines en línea. Siempre respeto mucho a quien se sube una patineta, creo que hay que tener mucha vocación para intentar deportes como ese. Lo que sí busco todo el tiempo es luchar porque se reconozca a la gente que practica este deporte, no cortar los sueños o las aspiraciones de alguien. Yo sí estoy convencida de que alguien puede vivir de hacer lo que le gusta. Es que hacer lo que te gusta, Sergio, es algo así como dar todo por cualquier, por eso que te llama, por eso que te mueve. Entonces, yo sí creo que alguien que se lo proponga y que trace una línea entre lo real y lo que sí se puede lograr, sus sueños y lo que sí se puede lograr, sí puede llegar a vivir de este deporte. Ojalá que puedan acompañarnos en la Plaza Liberación, no solamente para observar a los que están patinando y van a hacer estos trucos ahí en la plaza, ojalá que nos acompañen para que escuche, para que vea que es toda una comunidad de gente que está practicando este deporte y que debemos apoyarlos para que cada día crezca más este deporte en la ciudad
comunidad y nuestros jóvenes no se sientan discriminados, no se sientan aislados. También de parte de los gobiernos, creo que, por último, platicarles que es muy interesante que los gobiernos empiecen a hacer acciones donde la infraestructura urbana tienda más a ser una infraestructura mucho más amplia para quien practique estos deportes. ¿Pero creo por qué que... dices que por último ya te vas o qué? No. Digo, para aterrizar este tema, parece que es importante que los gobiernos también empiecen en sus planes de crecimiento de la ciudad y de áreas para la práctica del deporte, puedan empezar a proyectar este tipo de espacios que son bien interesantes en la ciudad y que cada día promoverían más el uso de estos deportes, que es bien interesante apoyar a la juventud. Algo muy importante ahora que está de moda, la recuperación de espacios. Pues ahí hay una alternativa. Bueno, hay que crear condiciones para que estos jóvenes en distintas partes de la población se tenga un área ahí para hacer este deporte. Vamos a hacer una nueva pausa, regresamos rápidamente. Gracias por seguir con nosotros, Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Y me da muchísimo gusto saludar a la voz del Premio Jalisco al Deporte 2013-2014, licenciado Saúl Joaquín Figueroa, con su ya acostumbrado comentario. Licenciado, ¿cómo estás? ¿De qué nos vas a hablar ahora? Estimado Sergio, la pretensión es hablar el día de hoy acerca de los deportes profesionales. Y con este es como que inicio en tu acreditado programa, Minuto 44. Adelante. Me dirijo a los distinguidos televidentes, quien en esta ocasión, para que de forma conjunta reflexionemos en torno a los deportes profesionales, es decir, sobre el espectáculo deportivo, de estos gratos juegos que nos atraen, que nos apasionan, que nos divierten y al mismo tiempo que nos liberan de tensiones y presiones. En principio, se podrá apreciar que el deporte básico, en sus fases iniciales y el juego en sí, guardan, fíjese usted, una estrecha semejanza. No son utilitarios ni mantienen relación alguna con un fin práctico. Jugamos o seguimos estos deportes porque abandonamos nuestras necesidades materiales, porque dan en libertad plena a nuestro mundo y una nueva forma y una percepción diferente a nuestra realidad. El deporte que se practica y que se juega responde a la libre idea de nuestro gusto por las competencias, el movimiento físico y las imágenes de la realidad un tanto simulada, cubriendo ciertamente desde este ángulo una importancia biológica. En cambio, note usted, el deporte profesional es otra versión del mismo deporte, de esa actividad que genera espectáculo, negocio, publicidad y política. En este segmento está quien produce los servicios del espectáculo, es decir, el empresario, y en complemento, quien los consume, el público, los aficionados, nosotros que vemos esos deportes. La organización de los espectáculos deportivos es un monopolio que controla a los mejores deportistas y a partir de ellos genera la competencia deportiva buscando en lo posible un resultado incierto para producir así la expectativa, la animosidad y el mejor entretenimiento posible. Ahora bien, organizar a los seguidores, fanáticos o aficionados, es sin duda un ejercicio de mercado. Se instituye a los posibles consumidores del espectáculo, se les anima a la adhesión, al sentido de pertenencia y a la vinculación para garantizar sostenibilidad de la empresa deportiva. Si es posible con el apoyo del sector público, pues mejor para el empresario. Con esto, estimado teleauditorio, se quiere decir que el deporte profesional, al proporcionarnos diversión y recreo, está produciendo consumidores de estos servicios relacionados con el espectáculo. Sí, ciertamente de un particular espectáculo de dimensiones globales, productor de masas sedentarias, ajenas a la esencia del ejercicio y la práctica de la actividad física y el propio deporte. Promocionar el deporte profesional, además de propiciar positiva y alegremente el espectáculo,
los negocios y la publicidad, es auténticamente una entretención de masas. Y con esto se está produciendo, como ya afirmamos, masas de sedentarios que se satisfacen con las imágenes de los que sí son deportistas, en este caso de los profesionales, cambiando la necesaria y saludable práctica y ejercicio deportivo por el a veces fanático y estático seguimiento del espectáculo. Y bien, fíjese, para enfatizar lo anterior, el Instituto Mexicano de la Competitividad nos decía precisamente el día de ayer que son 85 mil millones de pesos cada año, lo que solo la diabetes, enfermedad correlacionada con el sedentarismo, sí, de eso que es no hacer ejercicio, absorbe de los recursos sociales, tales como el tratamiento médico, el costo del ausentismo laboral y la pérdida de ingresos por mortalidad prematura. Note usted el gran costo de no incorporarnos al ejercicio físico y seguir, como decíamos, esas cuestiones del fanatismo, del consumismo de espectáculos sin actividad alguna. Le pregunto al amable teleauditorio, como espectadores, ¿sabemos traducir o acompañar las señales de nuestra pasión deportiva por un ejercicio físico regular? Nos despedimos de ustedes invitándolos a la saludable práctica del deporte. Muchas gracias por su atención. Pues qué importante tema tocaste el día de hoy, mi querido licenciado Saúl Joaquín Figueroa, que en realidad tiene mucho fondo, ya lo decíamos, con nuestros invitados, que en esta ocasión pues son del deporte de la patineta, pues lo importante, valga la redundancia, en ese sentido de estar haciendo actividad y que las marcas generan oportunidad de empleos y sobre todo de poder ofertar a nuestra sociedad esa activación a la que tú te refieres para quitar el sedentarismo. Mil gracias, nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Sergio. Saludos a todos. Gracias, Saúl Joaquín Figueroa, premio Jalisco al Deporte 2013-2014, aquí en Minuto 44. Vamos a una pausa, volvemos rápidamente. Gracias por seguir con nosotros y mire, a mí me da muchísimo gusto que este tipo de actos, el que usted le vamos a presentar a continuación, se dé porque, bueno, a fin de cuentas habla precisamente del esfuerzo, de la trayectoria, de lo que sufren nuestros deportistas. ¿A qué me refiero? El fin de semana pasado fue homenajeada una de nuestras representantes, máximas representantes de Jalisco y en México del voleibol de sala. Nos referimos a Blanca Sotomayor Cortés. Veamos esto. Sencillo pero muy emotivo resultó el homenaje que le rindió la Universidad de Guadalajara, el CODE Jalisco y COMU de Guadalajara a la jalisciense Blanca Sotomayor Cortés, hoy en día la mejor jugadora de todos los tiempos en el voleibol de nuestro país. La entrega del reconocimiento estuvo encabezada por el titular de Cultura Física de la Universidad de Guadalajara, Gabriel Flores Allende, quien fue acompañado tristemente por representantes del CODE y de COMUDE. La propia homenajeada fue quien se encargó de poner en marcha la primera copa de voleibol que lleva su nombre, esto como parte del reconocimiento a su gran trayectoria deportiva. Sobre este acontecimiento, la propia Blanca Sotomayor dijo: "Estoy muy agradecida porque te lo juro, fue una gran sorpresa para mí. Qué bueno que me haces esa pregunta porque aquí está una Laura Almaral, está un Fernando Ábalos, porque yo creo que, igual que yo, merecen ellos el mismo reconocimiento. Han pasado, han hecho en su vida el mejor papel, se han dedicado al deporte, han dado todo, y si no logramos también hacerles un reconocimiento, se me haría muy injusto, la verdad". Además de familiares y amigos presentes, Blanca manifestó sentirse muy halagada por la presencia y suma a este homenaje de deportistas de la nueva generación. "Increíble era el voleibol mexicano en esa época y la verdad que emoción poder compartir, aunque sea palabras, con ella. O sea, la verdad a mí
se me hace una jugadoraza y de algo que admiro muchísimo de ella es su sencillez. Pues solo sé que ha tenido 14 veces el mérito deportivo de Guadalajara y creo que está por debajo de Lorena Ochoa. Es una gran trayectoria y un ejemplo para nosotros. Es una persona que para mí me inspira el hecho de seguir adelante y estar echándole muchas ganas. Para mí la mejor jugadora que ha tenido Jalisco en voleibol de sala en todos los tiempos. Y bueno, muy contentos. Yo creo que ella es una gran persona. Es un ejemplo para todas las voleibolistas en Jalisco. Su humildad es muy importante. Creo que es algo que la característica y que es maravilloso. 14 medallas al mérito deportivo, copas mundiales, campeonatos panamericanos, centroamericanos, copas del mundo. Yo creo que ya meritaba que pudieran hacer el esfuerzo en las agendas, ¿no? Pues es triste que no le den el reconocimiento a través de las autoridades que lo representan. Blanca Sotomayor dedicó 18 años de su vida al voleibol, obteniendo resultados como el sexto lugar en el Mundial Juvenil de Brasil en 1977, el mejor sitio que ha conseguido México dentro de la rama femenil luego de haber participado en campeonatos Norseca y en un Mundial de Mayores. Se retiró en 1990 con medalla de plata para México en un centroamericano, esto a consecuencia de un agresivo cáncer, al cual también lo derrota gracias a la fortaleza y formación que adquirió en el deporte de sus amores y al apoyo de su familia, con lo cual se cuelga sin duda la medalla más importante de su vida. Enhorabuena para Blanca Sotomayor. Por ahí dice un refrán, el niño risueño y ustedes que me hacen cosquillas. Y lo digo por esto. Es triste, así lo vuelvo a repetir y lo subrayo, es triste que nuestras grandes glorias del deporte, a la hora que son homenajeadas, no tengan tiempo las agendas de los directores. Por eso dije en la nota, tristemente acompañado por los representantes. ¿En dónde estuvo Marco Esquivel? Que él, ahí en el pergamino que le dieron, sí decía Comú de Guadalajara. ¿Dónde estuvo André Marx? Que ahí en el pergamino decía CODE. Qué verdaderamente preocupante es esta situación, señores, se los digo. Si así tratan nuestras autoridades a nuestras grandes glorias, ¿qué pueden esperar nuestros atletas que se están forjando y que están luchando por llegar a esos niveles? 14 veces medalla al mérito deportivo. No es fácil. Marco Esquivel, verdaderamente tú lo sabes que no es fácil. Eres triatleta, eres presidente de la Asociación de Triatlón. Eres director de Comude y brillaste por tu ausencia. Esto no se vale que se le está haciendo a nuestro deporte, a nuestros deportistas. Ya lo dijo la güera Palafox. No es ni siquiera momento oportuno para apartar un poquito de la agenda. Creo, Jesús, que esto de veras indigna. ¿Y qué valor tendrá entonces, me pregunto yo, esa medalla al mérito deportivo? Si en este reconocimiento que presumen 14 veces medalla al mérito deportivo que la da el Ayuntamiento de Guadalajara y el titular desaparece, esto es preocupante, Jesús. Es una figura de Guadalajara México para el mundo. Internacional. Así es que es lamentable esta situación. Estamos hablando de una figura a nivel internacional en el voleibol de sala. Una deportista que sufrió, que padeció, que cumplió con los resultados, que se hizo presente en diferentes competencias internacionales y que no se le dé el mérito adecuado. No solamente es el reconocimiento, que qué bueno que se realiza. Hizo falta, como lo comentas, el tema de las autoridades que estuvieran presentes. Pero también hace falta qué mejor reconocimiento para cualquier figura, para cualquier ex deportista, como lo fue esta excelente ex voleibolista, de estar a un lado de los niños, de las futuras generaciones, compartiendo sus conocimientos. Y obviamente, qué mejor para las autoridades que tener a alguien que lo conozca, alguien que lo padeció y que sepa las necesidades. Se sigue olvidando de eso, Sergio, actualmente por parte de las diferentes autoridades y eso hace falta para que trascienda aún más el voleibol que ha crecido a nivel nacional en los últimos tiempos, pero que crezca a nivel estatal también. Mi querido Jesús, tú mencionabas algo que también me recuerda a algo que decías tú, bueno, que las autoridades, ¿sabe cuánto gana ahorita esta exatleta que además tiene aprobado siete de los 10 cursos de entrenadores nacionales que se hacen a nivel nacional, ¿sí?
¿Sabe cuánto gana? 3,300 a la quincena. ¿Sabe qué está haciendo? Me lo acaban de confirmar hace algunos días. La tienen ahí en el centro acuático revisando papeles. ¡Qué vergüenza de veras de nuestras autoridades! Ahí se sigue. Ah, pero el reconocimiento se les llena la boca. ¡Qué triste! Yo seguiré defendiendo a nuestros deportistas, pese a lo que pese, porque ellos son los que dan su vida entera, ¿sí? Y ahí está la prueba. Lamentablemente el destino le tenía esto, un cáncer agresivo, y hasta el cáncer lo venció y todo, y ella lo dice y lo ratifica. Gracias a lo que aprendí en mi deporte, a la disciplina, a la entrega, también venció este cáncer. Vamos a hacer una pausa, volvemos con cosas mejores. Gracias por seguir con nosotros. Nada más una pequeña acotación de la emoción y la pasión que yo le pongo. Bueno, pues me olvidé de decir algo muy importante. Gracias, Gabriel Flores, director de Cultura Física de la Universidad de Guadalajara. Gracias, Universidad de Guadalajara. Gracias a los universitarios que estuvieron en este homenaje a Blanca Sotomayor Cortés. Bien, seguimos con nuestros invitados. Viridiana, rápidamente tú decías que aquí era un esfuerzo sin contar con el apoyo de las autoridades. Bueno, pues ya, ¿qué me haces? O sea, ¿que Comude tampoco está presente o sí está presente o cómo está eso? ¿No te apoyó? La verdad. Desde luego, para que todos los eventos de los jóvenes puedan resultar un éxito, es necesario que todos sumemos esfuerzos, ¿no? ¿De qué serviría que nosotros hiciéramos actividad si a los jóvenes no les gusta lo que hacemos? ¿De qué sirve que lo convoquemos a los jóvenes si no tenemos lo pertinente para entregarles? En este evento estamos sumando esfuerzos de muchas dependencias. Seguimos insistiendo todo el tiempo, Sergio, en que los nuevos deportes y los deportes de los jóvenes sean vistos como una prioridad en la agenda de los gobiernos, tanto municipal, estatal y a nivel nacional, ¿no? ¿No que no te gustaban los toros? ¡Qué bien, capoteas las preguntas, Viridiana! Bueno, dejemos ahí el tema. Bueno, la participación femenina, porque va a haber categorías, es importante darle el lugar, ¿no? ¿Qué se espera de esta categoría, Juan Pablo? Pues sí, como cada año ya en varios puntos del país, ya que se llevan competencia a cabo, ya se integra la categoría femenil y las chavas ya cada vez van subiendo más el nivel que hasta varios chavitos, ¿no? Que ya van, o que ya tienen tiempo en eso, entonces... Creo importante que se considere también la parte de la integración en la mujer en este estilo de vida, porque también se pensaba hace años que esto nada más era para los puros hombres. Entonces, yo espero un buen nivel. Hay algunas chicas del DF y otras de aquí de Guadalajara que tienen muy, muy buen nivel. Y pues vamos a ver cómo se pone la competencia, porque ahí también es bueno el round down que se dan. Y tú decías, está surgiendo no solo en eso. Por ejemplo, vemos un ejemplo claro en el box profesional, la incursión de la mujer en el profesionalismo. Creo que en todas las disciplinas, ¿no? Creo que la mujer Ahorita es más notorio en el box, ¿no, Jesús? Sí, es un tema muy similar al skate, que en algún momento estuvo también, se rechazó por muchas personas que se participara en las mujeres en el boxeo. Ahora ya hay muchas boxeadoras que han tenido buena participación de México a nivel internacional, que eso es interesante. Y creo que en los últimos años la mujer ha dado la cara por el deporte mexicano. Han sido las que han sacado las medallas en Juegos Olímpicos, las que han tenido esa buena participación en diferentes competencias internacionales. Y qué bueno que el skate ya se le abre esa oportunidad para todas las mujeres. Y obviamente esperar que más niñas, que más jovencitas se puedan integrar esta claro. disciplina. Juan Pablo, en cuestión de premiación, ¿es la misma bolsa que se reparte en femenil que en varonil en esta ocasión o no? Sí, tengo entendido que la repartición de los premios es de manera equitativa, no por ser, a lo mejor por el sexo o por el nivel, varía tanto la bolsa. Pero sí porque hay algunos deportes, digo, que sí es característico, no, es que es la rama femenil, no es tanto, no, espérenme, aquí el desgaste es el mismo, es igual, y el sacrificio y la entrega creo que es lo mismo, ¿no? Digo, que a lo mejor la composición física tenga más fuerza, más potencia, más explosividad del hombre, lo entendería, ¿no? Por la fisonomía, objetivo, ¿no? Pero dos. El mismo objetivo. Claro. Y ya a estas alturas, rectificando, ya hay que algunas mujeres que tienen más explosividad que algunos de los hombres, ¿no? Bien, Viridiana, ¿qué más además de esto? Bueno, es una serie, tengo entendido, una serie de eventos durante el año que el Instituto de Atención a la Juventud, ¿qué más tiene programado?
Así arrancamos el 2015, Sergio, con este encuentro nacional de skate, este concurso. Los invito de nuevo a todos los que nos ven en Plaza Liberación este próximo 7 de febrero. A partir de las 11 de la mañana, ustedes van a ver en la plaza una rampa que hemos traído del Distrito Federal. Es una estructura nueva aquí en la ciudad. Ojalá que tengan oportunidad de acompañarnos. Vamos a tener este concurso nacional y además tenemos artistas urbanos de los BRS que van a estar ayudándonos para plasmar con el graffiti todas las expresiones de los jóvenes de este deporte, que es el skate. Ahí los esperamos para que también puedan acompañarnos a las charlas. Recuerden que vienen algunos deportistas a nivel nacional que van a dar pláticas con los temas de violencia en el noviazgo, el uso de las drogas en los jóvenes, el deporte extremo, cómo están creciendo los deportes extremos y cómo se puede vivir de hacer deporte en la ciudad. Los invito a que visiten nuestras redes sociales, que son IMAG Guadalajara en el Facebook, @imaggdl en el Twitter, www.imaggdl.gob.mx y visítenme también en mi Twitter, Viridiana-FM y Viridiana Flores en el Facebook. Sábado 7 de febrero, ¿a partir de qué horas? De las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque de ahí nos vamos a Vibra Chapultepec. Recuerden que Canal 44 tiene su cuarto aniversario y de ahí todos nos vamos a escuchar la música de grandes bandas tapatías a Chapultepec. ¡Qué buen hombre! ¡Adelante! ¡Excelente el plan! ¡Excelente plan! ¿Cuántos? Plan completo de completísimo sábado. El plan para este sábado 7 de febrero. ¿Cuántos participantes esperan, Viridiana, para esta competencia? Esperamos más de 100 en las cuatro categorías y esperamos un aproximado de 3,000 asistentes. Ojalá que todos los que nos ven pues tengan oportunidad de acompañarnos. ¿Y desde qué edades van a tener, perdón, Sergio, la participación en este patinarte? Tenemos de 12 a 29 años la oportunidad de que se puedan inscribir. Sobre todo, desde luego, estamos buscando jóvenes que puedan inscribirse para el concurso, pero si no tienen este rango de edad, pueden participar en las diversas actividades que vamos a tener. Recuerden que el concurso va acompañado también de música. Tenemos 7 grupos que vienen de diferentes partes de la República para deleitarnos con su música en diferentes géneros y poder hacer que este sábado 7 de febrero pasemos un sábado redondito y completito, lleno de deporte, de música y de mucha buena vibra en Chapultepec. Recuerden que ahí los vamos a estar esperando. Bueno, pues nada más antes de empezar a despedirnos, le debemos la presencia del boxeador Daniel Galeno Sandoval. Estuvimos ayer en su entrenamiento. Esperemos, Galeno, que no haya ocurrido nada. No sabemos por qué no llegó, pero bueno, estaremos muy al pendiente. Gracias, Viridiana, por estar en tu casa. Muchas gracias, Sergio. Gracias a Minuto 44. Los esperamos en la Plaza Liberación y en Chapultepec este próximo 7 de febrero. Juan Pablo de la O, enhorabuena y a seguir patinando. Sí, claro que sí. Pues bueno, esperamos a toda la gente que patina a nivel nacional y estatal en este evento y pues se va a poner muy bien, promete ponerse muy bien. Jesús, nos vamos. Para este evento, muchas gracias, Sergio. Gracias. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Esperamos la semana que viene. Gracias.